este maíz sirve para muchas cosas, ¿verdad? Como hablamos, para la rosquilla, para el pinol, para la tortilla, para las cosas que lo exporta, en churro, el maíz dorado que le llama. Entonces ya viene preparado, entonces para la maseca, que las mujeres hornan el pan. Es una cooperativa donde nosotros somos 44 miembros, tenemos 128 manzanas de tierra. Ahí nosotros sembramos el maíz. Este maicito nos ayuda día a día. De esta cooperativa nosotros sacamos muchas cosas, nos beneficiamos, salimos adelante, y cuando también hay ayuda, ¿verdad? Porque por lo menos ahorita tengo 20 mujeres organizadas de parte del PMA, la Unión Europea. De parte del PMA recibimos capacitaciones, recibimos los materiales, se los facilitamos nosotros a las mujeres organizadas. Ellos lo van aplicando, ese abono, para que esa cosecha de chiltomo sea limpia, que no lleve productos fungicidas. Este maíz debe ser un orgullo de Nicaragua, que pertenezco a esta cooperativa donde salimos adelante, donde lo sentimos bien orgulloso. El año pasado, por el cambio climático, que hubo mucha lluvia, fue para el 17 de noviembre que empezó como a las 12 del mediodía que empezó a crecer la quebrada, entonces se metió a las parcelas que sembramos. Tuvieron que evacuarnos, y al siguiente día que nosotros regresamos a nuestra casa ya miramos todo perdido. Mi compañero había sembrado frijoles, todo se lo llevó, el maíz enterrado, no lo pudimos sacar. Otros años atrás hemos sacado 60 quintales, este año unos 10 quintales, y gracias pues al seguro que el PMA está pagando, nosotros tiene pues la capacidad de pagar las pérdidas.